Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver cómo tocar un ejemplo de blues en segunda posición con armónica en Do en un backing track en Sol, en el que vamos a utilizar muchos trinos para practicar la técnica de trinos. Yo tengo mi video tutorial, te dejo el enlace en la descripción del video en donde te enseño a realizar esta articulación. Bien, vamos a ver renglón por renglón y además vas a encontrarte después con el backing track y la tablatura para que lo puedas practicar. Vamos a ver línea por línea. Empezamos en 2 aspirado, ligamos al 3, ligamos al 4, 5 soplado, y ahí hacemos 4 aspirado, mantenemos un poquitito el 4 aspirado, y ahí comenzamos luego, de forma ligada, en el trino de 4-5 aspirado. Siguiente renglón. Es prácticamente igual, lo único que hacemos es agregar un 2 aspirado al principio. Después es exactamente igual al primer renglón. Siguiente línea. Comenzamos con un trino aspirado de 3-4. Es cortito y rápido. Y después tenemos 4 soplado ligado al 3 soplado. 3 aspirado y 2 aspirado con un trémolo. Yo lo estoy haciendo con trémolo de garganta. También lo puedes hacer con la mano. Te dejo los enlaces a los videos tutoriales que hablo de estas técnicas también en la descripción del video para que no te los pierdas. Además, si querés esta tablatura, en texto me podés escribir a través de mis redes sociales solicitándola y te la envío gratis. Continuamos. Ahora tenemos un 3 aspirado, ligamos a un 4 aspirado y hacemos un glissando rápido hasta el 2 aspirado. Es una articulación rápida. 4 soplado ligado al 3 soplado. 3 aspirado ligado al 2 aspirado. Nos quedamos un poquito en ese 2 aspirado y ahí comenzamos un trino de 2 y 3 aspirado. Continuamos. Dos veces 2 aspirado, 3 aspirado, 4 aspirado, ligado, 5 soplado, 4 aspirado y ahí comenzamos un trino de 5-6 soplado. Siguiente línea. Hacemos un glissando rápido del 4 soplado hasta el 6 soplado. Repetimos el 6 soplado. 5 soplado. Y ahí comenzamos un trino de 5-6 soplado. Continuamos. Es exactamente igual al segundo renglón. Dos veces 2 aspirado, 3 aspirado, 4 aspirado, 5 soplado, 4 aspirado y trino de 4-5 aspirado. La una vez más. Bien, continuamos. Esto es exactamente igual al tercer renglón. Trino de 3-4 aspirado rápido, 4 soplado, 3 soplado, 3 aspirado y 2 aspirado con trémolo. Bien, continuamos. Ahora hacemos tete, dos veces ese staccato con 3 y 4 aspirado sucio. 4 soplado ligado al 3 soplado. Trino de 3-4 aspirado. Continuamos. 3 y 4 aspirado sucio. 4 soplado, 3 aspirado, 4 soplado, nuevamente 4 soplado y empezamos un trino de 4-5 soplado. Siguiente. Dos veces 2 aspirado, 3 aspirado, 4 aspirado, 5 soplado y comenzamos un trino de 5-6 soplado.
Y para terminar, 4 aspirado, ligamos a un 5, nos quedamos un pelín en ese 5 aspirado y comenzamos un trino de 4-5 aspirado. Bien, ahora te voy a dejar el backing track con la tablatura para que lo puedas practicar. Espero que te haya gustado, te leo en los comentarios, para mí es muy importante que me dejes tus comentarios con pedidos para videos futuros y no te vayas de mi canal, que acá te dejo un video que seguramente te va a interesar.